Día octavo de la novena a Nuestra Señora de Fátima. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del octavo día. Para que podamos entender mejor el tono y el contenido de las advertencias de Fátima, no se trata, por cierto, de previsiones risueñas y tranquilizadoras, pero el final de las mismas sumamente feliz. Es la última palabra y nadie que tenga un deseo auténtico de ver el triunfo de la Virgen Santísima será decepcionado. Por esta razón, el mensaje de Fátima ha servido como estímulo para muchos fieles católicos, promoviendo una sincera conversión de los corazones. Quienes sigan los caminos indicados por la Santísima Virgen, rezando el Santo Rosario y recibiendo asiduamente los sacramentos, siempre crecerán en la vida de la gracia y en el amor a la Iglesia verdadera. A ellos se aplicarán las palabras de la Escritura: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, que hiervan y bramen sus olas,
que sacudan a los montes con su furia. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Reina del Rosario. Oh Santísima Virgen María, que en vuestra última aparición te diste a conocer como la Reina del Santísimo Rosario, y en todas ellas recomendaste el rezo de esta devoción como el remedio más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos afligen, tanto del alma como del cuerpo, tanto públicas como privadas. Infunde en nuestras almas una profunda estima de los misterios de nuestra redención, que se conmemoran en el rezo del rosario, para así vivir siempre de sus frutos. Concédenos la gracia de ser siempre fieles a esta práctica, de rezarlo diariamente para honrarte en vuestros gozos, dolores y glorias, y así merecer vuestra maternal protección y asistencia en todos los momentos de la vida, y especialmente en la hora de la muerte. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, te suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.